le gustaría que le hiciéramos una serie sobre su vida, sobre todo en Netflix, que está muy popular ahora en día. Y rodeado de productores, ¿verdad?, que están dentro de la misma industria. La segunda, pues claro que sí. Me encantaría. Creo que sí. Y la primera, pues le puedo decir que... ¿Cuál fue la primera? La de las redes sociales. La de las redes. Bueno, considero que las redes para cualquier artista, para cualquier profesional, e inclusive ha sido tan favorable para aquellos que inventan cualquier cosita e inmediatamente se hacen virales. Así es. Es muy importante. Yo tengo una señora, mi esposa, que se encarga de cuidar las redes y desde el 15 de marzo del año pasado, hemos mantenido una actividad muy importante dentro de la misma. Que nos ha permitido pues demostrarle al mundo que estamos vigentes. Exacto. Sí. Eso me ha permitido también abordar el estudio de grabación que tenía mucho tiempo no lo sigue. Y estoy trabajando pues en mi disco para culminar. He tenido problemas porque mi estudio no es mío, mejor dicho. No tengo estudio propio y entonces tengo que contar con la persona encargada del estudio. Pues me gusta también hacer mi trabajo en un solo estudio. Perfecto. Para que el sonido sea siempre igualito. Pues he tenido bastantes problemas con eso y que ya llevo casi 3 años armando el disco. Por otra parte, estuve con un ingeniero que tuve que desecharlo porque ya, fíjate, vamos por 3 años y no he culminado mi trabajo. Ahora estoy con otro muchacho que tiene un estudio, está, no escatima esfuerzo en la inversión de los aparatos, el equipo para sacar buen sonido, que está modernizado totalmente, y estoy con él. Pero fíjate dónde está, pues estoy aquí, él está ahora viajando hacia Los Ángeles. Y así estamos. Y le pido, por favor, vamos a hacer tal día, tal cosa, entonces resulta que ese día o se dañó la batería para seguir adelante. Hay muchas cosas que son decisivas en el momento de continuar, de tener una secuencia de días de grabación.